Miren, tienen los surtidores para cargar hasta las lanchas ahí, recopado, ¿no? Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y él, mi compañero Nico del área experto de transporte público. Y hoy vamos a hacer un nuevo colectivo, el 60. Exactamente, una línea más clásica de acá de Buenos Aires, vamos a tomar de acá de Belgrano hasta Tigre. Bastante largo y muy interesante, así que vamos, chicas. Hacer, vamos. Vamos, chicas. Vamos, vamos. Después de esperar como 40 minutos el 60 para ir a Tigre, acá en Barranca. Acá en Barranca vamos a ir para Cabildo y Congreso. Cabildo y Congreso, para ver si pasa por ahí, porque no, ya estamos re podridos, ¿no, Nico? Sí, imagino que los cortan, es algo común, los cortan ahí y acá hasta la Barranca no pasan, entonces bueno. Pero muy mal igual, porque sí, estamos ahí reclavados. Y había mucha gente en la parada, así que la verdad que es muy malo. Así que vamos para allá, compa. De la empresa Micro Ómnibus Norte Monza, recorre desde Constitución hasta Tigre y Escobar. Tiene unos 30 ramales, de los cuales muy pocos siguen operativos, desde que en 2010 Dota se hizo cargo de la línea cuando quebró la empresa original. Ramales van hasta Tigre, por Alto y Bajo, terminan en Rincón de Bolívar, y otros terminan en Escobar, incluso el semirrápido y el rápido, que salen desde Plaza Italia y no desde Constitución. La línea 60 existe desde 1931, fue una de las pocas líneas que no perteneció a la corporación en su época, por tener una concesión de la provincia de Buenos Aires, ya que ya hacía el recorrido completo hasta Tigre. Actualmente tiene una flota de unos 350 colectivos aproximadamente, sus colores clásicos son el amarillo, el rojo y el negro. Actualmente los colectivos son amarillos, el techo negro y un 60 enorme en rojo en la mitad del colectivo. Clásico para identificar. Tigre, loco, de terrible viaje, Nico. ¿Cuánto le pusimos? 1 hora y media hasta Tigre, de Belgrano. Para mí me gustó porque pasa por un montón de lugares, pero todo derecho. Derecho. Agarra ahí derecho, viste, Maipú, Santa Fe, Centenario, Bolívar, San Isidro, todos los lugares acá en zona norte, te los metes derechito. Me gusta cuando que estás re lejos y de repente estás cerca del río, eso me encanta, ¿vos? Muy lindo realmente. Así que ahora vamos a dar una buena vuelta por acá. Se mojó todo, Nico, ¿no? No hace calor, hay que refrescarse un poco. ¡Qué tarada! La elección pobre. Miren el arbolillo ahí. Edificios, la estación de Tigre, la bandera, muy lindo. La estación de Tigre, miren la arquitectura de esto. Muy lindo el relojito, muy copado. Estación de Tigre. Miren esas lanchitas de ahí, son lanchas colectivos según Nico. Pero son como los colectivos. Ah, ¿tienen número? Sí. Son como los colectivos, pero en vez de ir por el asfalto o por el agua, entonces bueno, también están numeradas para tener un control seguramente. Ok. Miren cómo está el río, está súper alto. Y acá tenemos otro club, antes pasamos el... Pero miren, y allá la otra punta. Muy buena la arquitectura de Tigre. Terrible, papá, terrible vista, me encanta. Qué buen lugar, boludo, donde venimos hoy, Sí. Ah, un dato que queríamos contar de las 60, volviendo al colectivo, que tiene un gran historial de su carrera artística. Apareció en muchas series de televisión, en muchas cosas, por ejemplo. Realmente el que conocen todos, el famoso luchador de 100% de lucha, Tito Morán o Mario Morán. ¿Con qué boleto viniste? El recorrido. Con la camisa, estaban todos los colectiveros de la línea 60. Está cerrado el Parque de la Costa porque hoy es lunes, sí, es lunes. wow, Parque de la Costa. En lancha, tranquilo, chequea WhatsApp. Tranqui, miren cómo va, viene cómo va a trabajar, un campeón. Miren esta zona acá atrás de la estación. Cerca de la costanera, está lindo. Nunca había venido por acá. ¿Vos? No, no, tampoco. Castillito, medieval. Les recomiendo que no se pierdan los videos que sube el amigo Mauro sobre lo que realiza en sus francos, ¿no? Mi triste vida. Es triste vida. Así que miren los videos, los miércoles vete nuevos videos sobre el transporte público y ahí nos vamos a estar viendo.